cebolla. Tía. Bueno, vamos a dar comienzo a esta reunión. Tenemos la suerte de contar acá a gente del ministerio, autoridades, de la gente del fomento. O sea, ustedes se dan cuenta que hacer una reunión de este tipo es el resultado del esfuerzo conjunto de un montón de gente. Agradecer aquí uno por uno creo que llevaría su tiempo. Hay todo una cantidad de gente que quiere disertar sobre diferentes aspectos sobre la gamapalma, un tema que es muy trascendente, muy actual, y que en lo que es la línea de la cooperativa, es decir, de este nuevo directorio, es tratar de arrimar a la gente, a los productores, todos aquellos temas que hacen al quehacer productivo, a las limitantes del quehacer productivo, en este caso referido a sanidad. Y bueno, por suerte contamos con la presencia de autoridades, de gente que conoce la materia. Esto es una reunión para productores. Ustedes planteen todas las inquietudes que tengan, que de esa manera se van a evacuar. Esto es importante, o sea que, como alguien dijo, aquello que todo lo que usted quería saber no se animaba a preguntar, bueno, entonces esta es la oportunidad. Digo, acá ustedes pueden ir a fondo sobre la cosa. Garra, pesticida, maño, específico, todo eso. Yo sé que es un problema que está candente, que hace su fervor, el tema de la resistencia. Muchos productores, clientes y amigos me preguntan sobre diferentes cosas. Bueno, es difícil abordar esto, es difícil abordar. Pero hoy, por suerte, tenemos esta oportunidad, al menos de dar el gran encare de la cosa, entrar de lleno en ese proyecto. Bueno, yo le voy a pasar ahora, es decir, mi agradecimiento particular al CLAE, a la Sociedad de Fomento Rivera, que han hecho posible este tipo de evento, y por qué no, compañeros, que acá nos ponemos un poquito del sombrero. ¿Estamos? Así que, muy agradecido. Quiero darles las buenas tardes a todos los presentes, y mi agradecimiento a todos ustedes por haber llegado hasta compañero Tranqueles. Y este es un esfuerzo conjunto de Sociedad Fomento Walter Rivera y mi compañero. Además, mucha gente ha colaborado hoy, no vamos a decir, ya lo dijo el doctor Falmentón, mucha gente ha colaborado para que esto sea una realidad, la cual ya vemos que es. Esta reunión se empezó a gestar los primeros días de junio. Vaya de la pata, fue replanteada en ese momento, porque como ustedes comprenderán, después de muchos años de lucha, se mantenía un estatus de parasitación a nivel nacional que mostraba que no se avanzaba en esa campaña en todo ese tiempo. Entonces nos tuvimos los veterinarios oficiales que replantear el encare de esta lucha contra los bovinos microbios. Es así que lo primero que se nos plantea es pensar, ¿la garrapata es erradicable o es solamente controlable? ¿Cuáles van a ser los objetivos de esta campaña basado en este préstamo de RID que nosotros teníamos que invertir en esta lucha? Nos largábamos a erradicar la garrapata en todo el país, como era el objetivo que tenía el primer planteamiento de la campaña desde el año 41, o simplemente nos largábamos a controlar la garrapata en el año nacional. Entonces, en toda campaña, estamos con José Pedro Vargas, director de los servicios de